personas creen que no se puede vivir sin un teléfono celular. No, yo no creo que eso sea así, ¿no es cierto? Es decir, pienso que el teléfono celular es muy útil para trabajar, pero hay gente que lo toma como... Bueno, creo que hay una adicción, ¿no?, con el teléfono. Sí, sí. Que se está metiendo en las conversaciones cuando hay una reunión de amigos. Corremos el peligro de ser muy descorteses y de verdad de no estar habitando el presente, que es algo que aconsejan todas las líneas de pensamiento que apuntan a vivir mejor. Sí, es cierto. Es cierto, sí, sí, hay como una especie de incomunicación, ¿no? Hay gente en lugar de comunicar. La lectura en este momento de tu atareada vida, ¿qué lugar ocupa? Bueno, mira, yo leo por las noches, cuando me doy un baño de inmersión, tragedias griegas. Aún cuando sepas cómo terminan. No importa, porque es bueno, yo estudié en la universidad, tuve un profesor fascinante de griego antiguo. Y entonces puedo leerlas en griego y es fascinante. Y no importa cómo terminen, porque en realidad los griegos hicieron la más perfecta disección del alma humana, ¿no? Es decir, todo lo que ellos presentan en las tragedias es lo que después, muchos siglos después, toman distintos autores europeos para dar las características de determinados personajes, ¿no?, que usan en sus novelas. Por ejemplo, Shakespeare es otro que pinta determinadas situaciones de la vida que luego se repiten, no importa cuántos siglos hayan pasado ni cuántos kilómetros hayamos recorrido. No, claro, porque en realidad es como, un poco como el tiempo circular, ¿no?, las ruinas circulares, es decir, todas las cosas vuelven, y más tarde, más temprano, pero vuelven. Dicen que los orientales tienen mucha paciencia y tenés sangre oriental, aunque sea la mitad, pero... No conozco tantos japoneses, pero cuando te veo siempre siento que estoy frente a una japonesa. Muchas veces te han hecho doler y no sé si en el momento te defendés, no lo sé, pero sí o sí todo vuelve, ¿no? Todo gira. Sí, todo gira. No, sí, bueno, vos solo sabés, durante 30 años fue una cosa infernal, pero movida por media docena de personas, digamos, para decirlo de una forma elegante, mal nacidas. Entonces, pero yo, como soy japonesa en realidad, porque yo fui, uno no es del lugar donde nació, uno es como fue educado, y yo fui educada por mi padre, que nació, creció y se educó en el Japón. Entonces me puso todas esas reglas en mi cabeza y por lo tanto, por educación, yo soy japonesa. Entonces supe sobrellevar eso. Y ahora es otra historia. Tu padre no solamente te dio reglas, te dio también libertad. Sí, mi padre es fascinante, me enseñó a ser libre, porque la libertad no es hacer lo que yo quiero o como se me antoje a mí. La libertad llega hasta el lugar donde empieza la del otro, que yo debo respetar, me guste o no me guste. Entonces, y además mi padre fue fascinante porque nunca... me crié con la idea de los hombres y yo como algo así, que es dominada. Mi padre me dijo que, él me iba a decir a medida que creciera, que era lo que según él podía ser y lo que según él no me convenía. Ahora, si yo contrariaba todas esas reglas, yo sabía que después conmigo no llore, me decía, porque yo le expliqué. Pero si contrariaba todas esas reglas, y él se daba cuenta que no era por capricho, sino era por mi convicción, iba a tener su respeto toda mi vida. Entonces, pero él siempre me explicaba todo y me decía, después conmigo no llore. Aténgase a las consecuencias. Y esa es la libertad, es eso. Es decir, asumir lo que uno quiere y correr con la responsabilidad que eso implica. Estaba pensando que cuando hay dictaduras en el mundo... Las personas se pueden quejar, pero las reglas están ahí. Yo no pude hacer nada porque estaba todo dado y hay una cierta, más allá de la violencia y todo eso, como una cierta comodidad cuando la autoridad es incuestionable y entonces yo no tuve nada que ver. Sin embargo, no me parece que seas una persona que acate todo lo que está presente si no estás convencida, si no vibra con tu propia manera de ser. Hablando de vibrar, tenés una voz... Suave. ¿Ah, sí? Siempre no tuviste voz. Ese tono de voz
Sí, bueno, es mi tono de voz, pero ahora además estoy afónica. Pero preguntaba por tu tono de voz, igual mi reflexión sobre los gobiernos autoritarios y todo eso, a lo mejor adherís y a lo mejor no, pero hay como una cierta comodidad en el, bueno, yo no tengo nada de qué ocuparme porque, total, las reglas las ponen otros. Claro. ¿Mm? Sí, eso es así. Pero lo que pasa es que eso es lo mismo con esa frase así tan usada. No, hay que decirlo políticamente correcto. Políticamente correcto significa hipocresía. ¿No es cierto? Esa es la verdad. Entonces, lo que es políticamente correcto no siempre es lo que es la realidad o lo que es la verdad de una historia. Entonces, bueno, es así. Qué interesante, ¿no? Políticamente correcto como opuesto a sincero. Exactamente. Yo lo siento de esa manera, ¿no? No quiere decir que eso sea así, pero yo lo siento así. Hablaba de tu tono de voz porque tuviste el privilegio de ser los ojos de un hombre que nos ha hecho soñar tanto. Y bueno, durante muchísimos años otras personas eran sus ojos, pero los ojos leían y las voces emitían. Luego él eligió una voz, se quedó con una voz que es tu voz, tan suave, ¿no? Sí. Y eso no es cualquier cosa. Él eligió una manera, unos silencios, unas preguntas, un humor que creo que compartían. Pero también esta voz que estamos escuchando ahora fue durante muchísimos años la que un hombre como Borges eligió para que le leyera. Sí, y es muy gracioso porque, por ejemplo, bueno, yo conocí a Borges cuando tenía 16 años, empecé a estudiar con él el inglés antiguo primero y después el anglosajón. No, el anglosajón primero y después el islandés, inglés antiguo que le decían, bueno. Y entonces, claro, yo le había dado, él me había pedido el número de teléfono y él llamaba y llamaba y llamaba a mi casa. Y mi madre, furiosa, me decía, pero ¿qué es lo que quiere ese hombre con vos? Puede ser tu abuelo, ¿qué es lo que quiere? Nada, le digo, mami, estudiamos. No, vos estudiarás, él no quiere estudiar porque él está llamando, ¿cómo llama? Bueno, claro, él también un poco descabellado porque me llamaba toda hora y yo estaba en el colegio, estaba en la biblioteca, estaba, no sé, con mis amigos. Entonces, ahora, después de muchos años, yo le decía, mi madre ya había partido, yo le digo, perdón, mami, tenías razón, perdóname, porque teníamos unas discusiones terribles, ¿no?, con ella. Y muchos años después, cuando ella ya no estaba, un día Borges me dijo que me iba a decir cuándo se había enamorado de mí. Y digo, ah, bueno, qué lindo, ¿cuándo? Entonces, una vez estábamos hablando y no sé cómo fue que salió el tema de la traición y todo eso. Entonces yo le dije, bueno, lo que pasa es que la traición siempre se paga y Europa traicionó. Entonces me dice, ¿qué me quiere decir con eso? ¿Se me lo puede explicar? Entonces yo le dije lo que yo pensaba. Digo, Europa, nosotros tendríamos que tener el panteón griego. Muchos dioses que se peleaban entre ellos, que se casaban con mortales, que tenían hijos. Y los griegos rezaban a su dios de pie. Y por otro lado, de ellos tenemos la razón. Todo eso nosotros lo dejamos, Europa lo dejó, para abrazar una fe que habla por parábolas, que no tiene nada que ver con la razón, y cuyo primer mandamiento es no tendrás otro Dios más que a mí, principio de toda tiranía. Cuando el gobierno civil ve eso, une iglesia y Estado y tenemos lo que tenemos. Entonces Borges, yo tenía 16 años, entonces Borges me mira y me dice, pero usted no puede haber leído a Nietzsche. No, por supuesto. Bueno, pues usted acaba de decirme en pocas y contadas palabras y precisas palabras lo que Nietzsche necesita un libro para explicar. Y después de muchos años me dijo que en ese momento él se había enamorado de mí, con lo cual mi madre tenía razón. Por eso le digo, mami, perdón, donde estés. Igual, ¿cuánto tiempo pasó entre que se enamoró a los 16 y se animó a declarar su amor, dado que eras tan chica? No, claro, eso pasó tiempo, sí. Quedó esa semilla ahí. Quedó eso allí. Mucho antes de eso conociste, o puedo estar equivocada, dos poemas maravillosos que se llaman Two English Poems, que son poemas en inglés, que son increíbles, no solamente por lo bien escrito, sino por
ese hombre que ofrece sus miserias, en realidad, permitime la palabra que no está ahí, sí, pero es una especie de enumeración de miserias, ¿no? Claro. Se pregunta cómo te retengo, cómo voy a retenerla, y en el fondo se despide con una especie de glosario de sus miserias. Claro, sí, de lo que es la vida de todos, ¿no? Porque dice que él le ofrece su fracaso, su soledad, y le dice el hambre de mi corazón. El hambre de mi corazón. Y yo, para una criatura de 5 años, yo tenía una profesora que tenía que enseñarme inglés, entonces ella no me enseñó inglés, pero me fascinaba porque me leía lo que ella estaba leyendo y luego me hacía un resumen en español, en el castellano, de lo que eso significaba. Entonces yo le pregunté qué era el hambre del corazón, porque para una criatura de 5 años el hambre no es el corazón. Y entonces me dijo, que cuando preside vas a ver, ese era el amor. ¿Y lo sentiste luego? No, nunca lo sentí, por suerte. Fue un corazón que no tuvo hambre. No. Qué bueno, ¿eh? Buenísimo. Estamos en condiciones de declarar que el corazón de María Kodama no sufrió hambre. No, por suerte. Bueno, ¿y cuándo? Pues un regalo de los dioses, tampoco es mío. Los dioses que elegiste más, tenías que elegir entre la fe de tu padre y la fe de tu madre. En algún momento tuviste la encrucijada de las distintas, bueno, del catolicismo. Claro. Y del panteísmo, ¿qué era? No, shintoísmo. ¿Shantoísmo? Shintoísmo. Shintoísmo. ¿Cuántos dioses hay en el shintoísmo? No sé, pongamos 8 millones de dioses. ¿8 millones? Sí. Y entonces fue muy lindo porque cuando nosotros estuvimos con Borges en Matsue, ahí nos llevaron y es el templo más antiguo del mundo hecho de madera. Y alrededor del templo hay pequeñas casitas. Y el sacerdote, el monje, nos dijo que esas eran las casitas donde veraneaban los dioses. ¿No es divino? Divino. Pero ¿cómo hay 8 millones de dioses? Porque uno a lo sumo se imagina el dios del sol, del viento, de la guerra, porque hay hasta dioses de la guerra, sí, claro, paradojalmente. ¿Por qué tantos? No sé, el 8 es un número muy querido por el Japón. Sí, que además, supongo que depende cómo lo miremos, es el infinito también, ¿no? El infinito también, sí. Qué bárbaro. Sí. Bueno, y de todas maneras, es una búsqueda permanente. ¿Te consideras hoy agnóstica, por ejemplo? ¿Borges era agnóstico? Sí, él era agnóstico y yo también. Y yo recuerdo que yo estoy en un foro ecuménico que dirige un sociólogo, Fernando Flores, y entonces fuimos para ver al Papa, ¿no? Entonces cada uno, teníamos antes una entrevista con Rabasi, Monseñor Rabasi, y bueno, era como el Tribunal de la Santa Inquisición, estaban todos en una mesa y cada uno tenía que decir como su currículum. Entonces todos, bueno, católico, apostólico, romano. Y cuando me toca el turno, yo tampoco puedo decir una cosa que no es. Entonces le dije, bueno, tanto Borges como yo somos católicos, apostólicos y romanos porque fuimos bautizados. Ahora, él era agnóstico y yo también. Él decía que quizá lo más cercano a Dios éramos nosotros los agnósticos. Entonces me dice, ¿por qué? Y porque en realidad el que cree, con las dudas que la fe conlleva, Dios existe, es un círculo, ya está. El que es ateo, Dios no existe, es un círculo, ya está. Nosotros, los que somos agnósticos, buscamos a Dios haciendo un camino paralelo, tratando de llegar a Él por el único medio que nunca vamos a poder llegar, que es la razón. Entonces Borges me decía, pero qué horror, entonces no nos reencontraremos. Le digo, pero sí, porque dicen que en el infinito las paralelas se unen. Entonces en el infinito antes nos reuniremos y después nos reuniremos con ese Dios, energía, fuerza primera, como queramos llamarlo. Solamente que vos una vez le hablaste de que si había reencarnación quería ser científica y él no le gustó mucho. No, nada, este porque plan. Quería volver a ser escritor. Quería volver a encontrarte hablando de lo mismo, en realidad. Escribiendo, traduciendo. Exacto. Y sintiendo las vidas de otros imaginarios, pero a veces la vida de uno tiene ribetes ficcionales, como por ejemplo ese día, por favor, si digo inexactitudes, estoy para ser corregida. La historia de la casa de Anchorena, pegado a la casa donde hoy está la fundación, sí. Algo pasó por ahí, sí. y es muy interesante esa historia de cómo, sí, la casa termina perteneciéndote, dado que, contrariamente a lo que mucha gente puede suponer, puesta a querer comprar esa casa, no tenías con qué comprarla, no. Porque hay mucho prejuicio alrededor sí, de los nombres, ¿no? Sí, sí, sí.
No, eso fue muy interesante porque, por ejemplo, es muy curioso. Yo tendría 10 años cuando leí en una revista que seguramente era Sur, no recuerdo. Yo leí Nadie lo vio desembarcar en la unánime noche. Y yo dije, ¿qué es esto? Lo leí hasta el final, por supuesto no entendí una palabra, pero quedé tan presa de ese cuento que hasta el día de hoy, si saliera una ley que hay que quemar la obra de todos los autores salvando una pieza, yo salvo esa. Entonces eso me quedó para siempre. Y muchísimos años después, fue muy interesante para mí, me dieron un libro, porque iban a presentarlo en el Salón del Libro de París, de entrevistas que le hacía Victoria Ocampo a Borges, describiéndole fotografías. Ella le describía la foto y él le decía qué había pasado allí. Entonces me lo dan para crear el prólogo y yo llego a la descripción de una casa en la que Victoria Ocampo le dice, hay un jardín a la derecha, una escalera a la izquierda. Ah, le dice Borges, si es esa es la casa de la calle Anchorena, donde yo en una semana escribí Las ruinas circulares. Durante esa semana yo iba a la biblioteca Miguel Cané, comía con mis amigos, caminaba. Pero lo único que yo quería era volver a esa casa, porque nunca, ni antes ni después, pude escribir algo con la intensidad con que yo escribí ese cuento. Esa intensidad es lo que le llegó a una chica que tenía 10 años y que no entendió una palabra, pero que quedé presa hasta el día de hoy y que compré esa casa de la fundación a raíz de que en la casa de al lado, yo no fui a comprarla, me acuerdo que pasamos con un amigo, quería, me dice, bueno, vamos, yo llegaba de un viaje, entonces me dice, bueno, ¿qué te parece? Vamos a la Recoleta a comer. Le digo, mira, esto es muerta, busquemos un restaurante tranquilo. Empieza a dar vueltas y pasamos delante de la casa, que ahora está la fundación, que tenía un cartel en venta. Le digo, pará, que voy a tomar nota. Dice, vos no podés comprar esa casa. No, le digo, ya sé, yo lo que quiero es ver el jardín, que desde aquí lo voy a poder ver, donde Borges escribió mi cuento preferido, el único que yo salvaría. Bueno, me dice, si te animás. Una cosa mágica. Entonces, bueno, efectivamente, llamo por teléfono, no pedí ni precio ni medidas porque, lógicamente, yo no iba a comprarla para que la persona supiera que había algo raro. Cuando esta señora llega, la sorprendida fui yo, porque cuando le dije que yo no quería hacer perder tiempo a nadie, pero que quería ver ese jardín, dice, había estado en el entierro de Borges y me había saludado. En Ginebra. Sí. Entonces me dice, ¿pero por qué? Decís, bueno, le digo, porque no tengo plata. Me dice, bueno, vos tirame una cifra y yo voy a ver qué podemos hacer. Entonces, por vergüenza, junté, digamos, lo que era del departamento de Borges, la mitad del departamento de Borges, y pregunté qué podrían darme una hipoteca por mi departamento para juntar dos sumas y dárselas a esta señora. Y para mi sorpresa, ella, 10 días después, yo no pensé que me iba a llamar o que me iba a llamar para decirme, no va. Me dice, sí, aceptaron. Digo, pero no es posible que la vendan por este precio. ¿Pero la querés o no? Una cosa es lo que yo quiero y otra cosa es que quiero entender las cosas. Y entonces me comentó que eran un padre y un hijo, fanáticos de Borges, que habían decidido quedarse a vivir en Europa y que cuando ellos nos veían en un bar, en un restaurante, trataban de sentarse lo más cerca posible para saber de qué hablábamos y que se divirtieron muchísimo siempre. Que entonces, si eso era lo que yo ofrecía por la casa, estaba bien. Y desgraciadamente, o afortunadamente, no los vi, no sé quiénes son. Pero es como otro cuento, ¿eh? Exactamente, no sé quiénes son, porque cuando fueron para firmar, yo tuve que dejar un poder al abogado, porque yo estaba como jurado del premio Juan Rulfo en México. ¿Cuándo fue que te cruzaste con alguien, cuando llegaste antes de tiempo, que es una forma de la impuntualidad, pero no se puede calcular en nuestra ciudad, unos minutos antes a un almuerzo y te cruzaste con alguien que estaba unas horas por Buenos Aires y que tenía que ver un poco con esa casa o no? Que tuviste un encuentro con un fanático de Racing. Que, no me acuerdo. Que tuviste, bueno, le estuve escuchando una declaración tuya de un encuentro que también fue mágico con alguien que tenía que ver con esa casa, que había venido unas poquitas horas a Buenos Aires. Puede ser, y se habían ser. Conocido, sí. Que era otra forma de la causalidad. Sí, de esa cosa rarísima. Esa cosa que no tiene. Que además no me gusta nada, porque si hay. Es decir, si nosotros elegimos algo que ya está en una especie de cuarta dimensión, sí. No somos libres. Y yo me vuelvo loca si no soy libre. Claro.
Entonces no. Prefiero no. Hay que estar abierto a lo que va pasando, exacto, pero tomar decisiones a cada paso. Claro. Como por ejemplo cuando Borges no estaba bien de salud y estaban en Ginebra. También se tejieron teorías, ah, sí, sobre si no querías que volviera. Sí, sí. Pero hay algo que me impactó mucho y que tuvo que ver con que él no quería que con él pasara algo tan indigno como había pasado con Balbín, con el político. Exactamente, sí, sí, sí. Hay gente joven que no sabe ni de qué le estamos hablando. No, por supuesto. Pero... Sí, pero Balbín era el eterno candidato a presidente en oposición a Perón. Y cuando Balbín se enfermó, lo internaron. Y entonces fue terrible porque los periodistas entraron a la sala de terapia intensiva donde estaba semidesnudo, lleno de tubos, lo fotografiaron y yo me había olvidado de eso y pegaron esas fotos en toda la ciudad. Y creo que el hijo salió, vio eso y sufrió un infarto. Entonces yo me había olvidado y cuando yo le dije, yo primero pensé que quizá él tenía temor, que no se sentía bien y que entonces no. Claro, era un viaje largo. Exacto. Entonces yo hablé con el médico y el médico me dijo no, que estaba perfecto y que si era necesario, los editores estaban dispuestos a conseguir un avión sanitario. Entonces yo no se lo dije a él porque él había decidido quedarse. Se lo dije al médico, entonces después a la noche él me dijo si yo había hablado con el médico, sí, sí, que le había dicho, le conté, y me dijo que si yo lo quería, como él sabía que yo lo quería, no podía desear para él ver su agonía empapelando las calles de la ciudad convertida en un espectáculo. Entonces yo le dije, no, lo que yo quiero es lo que querría para mí, que decida en libertad. El miedo es la peor prisión porque es la que uno se pone dentro. Ahora usted es libre. Si usted quiere, usted sabe que puede volver porque tiene toda la seguridad. Si usted no quiere, está bien, no hablemos más del tema. Es lo que usted quiere. Pero usted decide en libertad, no por temor. Y se quedó allá y eso quiso. Lógico. María, ¿cómo se explica la enorme popularidad del nombre Borges cuando sabemos, y hasta lo sentía y sabía Borges, muchos no lo han leído nunca o no lo hemos leído tanto y sin embargo él logró, aunque no se lo propusiera o sucedió, que Borges se convirtiera en un referente. Entendemos que en la academia, en el mundo, en los premios, que aunque eso es interesante, siempre recibió compartidos, sí, ¿no? Sí, pero sí, bueno, sí. Compartidos con quienes también, sí, ¿no? Sí. Con Samuel Beckett, por ejemplo, uno no se ofendería. Pero ¿cómo sucedió? Porque por ahí podría haber quedado reservado para los intelectuales del mundo. Sin embargo, será porque andaba tanto en taxi, lo querían los taxistas, ay, sí, lo le hacían daban preguntas. Hablemos de los taxistas, para vos y para él, que son personajes interesantes. Sí, son muy interesantes. Bueno, primero que me preguntaste sobre por qué, es decir, me lo hizo ver el agente de Borges, ¿no? Porque lógicamente hay muchos escritores que tuvieron tanta fama como Borges cuando vivían. La obra de Borges ya estaba ubicada cuando él vivía, eso no hay duda. Pero la gente una vez hizo una comida para celebrar que Borges estaba vivo gracias al trabajo que yo hago. Porque lógicamente los herederos de otros autores tan importantes como Borges en su momento, no dedican su vida a tratar de hacer que eso continúe. En cambio, yo he dedicado toda mi vida, los 30 años desde que él partió, a organizar homenajes, a dar conferencias, a ir a universidades, a traer profesores, es decir, a que ese ser, todo el mundo tiene la sensación no solo que escribió y que es maravilloso, que eso ya se sabía en vida de él, sino que está vivo, porque está siempre vigente su nombre. Y esa es mi obra. Es tu obra y es tu responsabilidad, porque lógico, un legado como ese no lo puede tener cualquiera entre sus manos. ¿Y te preocupa el día que te toque partir? ¿Qué pasará con la fundación? ¿Qué pasará con la obra de él? No, ya está todo. Ya está organizado. Sí, está todo organizado. ¿Él era claro respecto de lo que quería que pasara mientras él vivía? ¿Era de decir quiero esto, además de haber tomado la decisión de casarse, que es toda una decisión, porque es una declaración de principios, de amor y de, bueno, esta mujer es mi heredera, lo digo yo, no lo va a discutir nadie, te dejó en un lugar en ese sentido, para mí de privilegio, vos podés decir por lo menos
indiscutible, sos su viuda y heredera. Pero decía, era de hablar de su propia partida, más allá de dónde eligió morir, ¿no? Sí, no. Digamos, el casamiento es muy divertido porque realmente me quería mucho. Yo nunca quise casarme. Yo era hija de padres que estaban separados, a mi alrededor amiguitos con padres separados que fueron botines de guerra, que era horrible. Yo no fui botín de guerra. Sigue siendo horrible y sigue pasando. Exacto, y sigue pasando. Yo no fui. Pero como mis amigos me dicen ahora, la vez pasada justamente llegaron amigos que viven no en lugares a los que yo voy por conferencias y me encuentro con amigos en esos lugares. Viven en lugares como Canadá, Australia, que yo no voy a dar conferencias en esos lugares, entonces no viajo allí. Y me dijeron que, claro, ellos viajan cada 8 años, cuando pueden, para ver a familiares, amigos. Y me decían, María, tenemos que pedirte perdón. Le digo, ¿por qué? Dice, porque cuando éramos chicos, me conocen desde que tenemos 13, 14 años, nosotros pensábamos que vos estabas loca. Le digo, y me lo decían, porque si no, hoy no estamos sentados acá. Tenés razón, te lo decíamos. Y ahora nos damos cuenta que naciste antes de tiempo. Y me hicieron recordar algo que yo había olvidado por completo. Parece que ellos me decían, no, pero claro, ¿qué es lo que ahora la juventud hace? No se casan, no viven juntos, viven en casas separadas, viven en un piso u otro piso, veranean juntos, tienen hijos, no se casan, si se casan, que es todo lo que yo decía en un momento en el que eso era, claro, para ellos el escándalo. Bueno, y dice, pero no solo lo decías, sino que lo hiciste. Entonces, eso es muy, muy divertido. Y me hicieron recordar algo porque me decía, pero ¿por qué no estar juntos? Le digo, no. Digo, imagínense ustedes, yo hago el amor con un dios griego. Y al día siguiente, a mi lado, hay un tipo que se levanta, barbudo, malhumorado, que va en ropa interior al baño, se terminó. ¿Pero por qué? Para ustedes no, para mí se terminó. En cambio, yo hago el amor con el dios griego y le digo, no, mi amor, hasta mañana. Y entonces ya... Es una apuesta a la belleza. Exactamente. Entonces eso les divirtió muchísimo porque me dice, bueno, adelantaste, porque ahora todos los jóvenes viven como vos, proponías vivir en ese momento y como viviste, que es una cosa es decirlo, otra cosa es hacerlo. Y esa es la historia. Yo no quería casarme, pero Borges por eso me quería muchísimo, porque para él, criado por gente del siglo XIX, el casamiento era algo fundamental. Y fue Franco María Ricci el que vino y me dijo, mira María, es lo único que lo hace feliz y que va a partir feliz es si vos lo haces. ¿Qué es lo que haces? Me dice, has estado toda la vida con él, ¿qué es lo que haces? Estás loca. Y bueno, y fue él el que en realidad hizo que yo me diera cuenta que estaba cometiendo algo absurdo. Y sobre todo porque, ¿cómo te puedo decir? Una vez él me dijo, bueno, vamos a prometernos algo. Si yo muero, yo querría, total, igual no es que nos casemos, porque si nos casamos y muero, es como que no nos casamos, me dice. Entonces, que usted me prometa que antes de morir, yo, para partir tranquilo y feliz, nos casamos. Yo le digo, bueno, Borges, yo como dama periodo Heian, le prometo que si muero antes que usted, no, eso nadie sabe, si muero antes que usted, para que usted viva tranquilo y feliz, feliz no, como quiera vivir, me caso con usted. Entonces, para mí, el hecho del casamiento era también como firmar algo que yo sentía que era una sentencia de muerte. Y entonces eso hacía, bueno, hasta que Ricci me dijo, mira, estás totalmente loca, tenés que darle esa felicidad, vos sos libre y todo lo que quieras, pero él vive de otra manera la vida. Sobre todo, si a vos no te cambiaba tanto y para él era fundamental. Y para él era fundamental. Entonces, bueno, por eso lo hice. Después todas las habladurías de los demás son las habladurías que ni me van ni me vienen. Al morir Borges, ¿tuviste tiempo de hacer tu duelo? No. Independientemente de que creas que en otra dimensión él está con nosotras acá, lo que no sé, es lo que me alegra pensar que lo tenemos acá en este momento. Privilegio total. Pero ¿no tuviste tiempo de hacer un duelo tal como uno se lo imagina? No, imposible. Imposible porque si no me deshacían. Bueno, vos sabés lo que fueron media docena de personas armando todo ese escándalo, ¿no? Por envidia, por celos. No, la verdad que no. No, nunca pensé que pudiera exigir gente tan poca cosa. Sí.
Sí. Te interrumpí recién mientras hablabas de envidia y celos. Claro, y eso son cosas, porque los celos no son amor al otro, son amor a sí mismo. Y entonces eso no sirve. Eso es así, ¿no? Esas mismas personas, ese puñado, ¿se hubiera atrevido a enfrentar a Borges cuando él vivía? No, por eso, porque son cobardes. Es que la gente que es así generalmente es cobarde, ¿no? Entonces, y yo siento un enorme desprecio por la gente cobarde. Sí. Vuelvo a pensar en esa niña de 5 años a la que una profesora de inglés la puso a tiro de los poemas de Borges. Luego esa niña que a los 10 años también lee un cuento que la marca fuego. Luego esa chica de 16 a la que Borges empieza a pedirle que le lea. Todo muy rápido, todo muy, muy temprano, quiero decir. No rápido, sino temprano, porque rápido da otra idea. No, sí. Te veo apurada, no. Pero sí te veo precoz, me siento precoz. Quiere decir que tampoco tuviste una adolescencia tradicional. No, ni una infancia. Tradicional, no sé si me gusta. ¿Ni infancia? No. Mi padre siempre me hablaba y me enseñó lo que era ser libre, ¿no? Que ser libre es la responsabilidad de serlo. Entonces, te cuento algo muy divertido. Bueno, ahora divertido. Yo, por ejemplo, a mí me gustaba trepar a los árboles. Y entonces, antes de Navidad, quise trepar a un pino. Entonces, él me dijo, ¿usted quiere subir? Sí. Bueno, yo le voy a explicar. Todo me lo explicaba siempre. ¿Y de usted? Sí, siempre. Entonces, y es verdad que vos le decías Kodama, ¿eh? Sí, sí. Entonces, bueno, yo le voy a explicar. Si usted sube, va a caer. Usted es muy chica y se va a caer. Si usted cae, hay 3 posibilidades. Una, usted cae y muere. ¿Qué es morir? ¿Ah, sí? Sí. ¿Qué es morir? Me explica. Gravísimo problema para mí. Claro, mi madre lo corría con una ametralladora. No solamente por la pena, sino por las reprimendas de esa señora. Lo mataba. Claro, no le quedaba vida a él para pagar esa culpa. No. Segundo, dice, usted cae, puede quedar tonta. ¿Qué es quedar tonta? Me explica. También problema para mí, no tan grave, pero grave. Y tercero, esto piénselo muy bien, porque esto es un grave problema para usted. No solamente no va a poder subir a un árbol, no va a poder volver a caminar en su vida. ¿Entiende bien lo que es eso? Sí, usted sabe bien y entendió bien lo que yo le digo. Sí, después conmigo no llore, ¿eh? No. Muy bien, suba. Me agarra, me pone en el árbol. Cuando me despierto, estábamos en el hospital, yo había tenido principio de conmoción cerebral. ¿Sucedió la caída? Sí, claro. Sí, bueno, trepar a un pino, una Además, chica. Además un pino, qué ocurrencia. Una cosa. Sí, porque era Navidad y yo quería trepar al pino. Y él con mi oso, mi muñeca preferida, me mira y me dice, acá tiene. ¿Está bien? Yo no sabía si venía de Júpiter, dónde estaba, no entendía nada. Ni una sola vez en la vida él me dijo, yo le dije, nunca, yo nunca más subí a un árbol, nunca más. Por suerte volviste a caminar, no moriste, suerte. Para suerte de él, porque exacto. Qué suerte, pero sí, eso no, fue pero como una enseñanza. Durante mucho tiempo un dolor de cabeza terrible, me dolía la cabeza. A veces traen consecuencias de por vida esas caídas. Sí, pero después pasó a haber estado, qué sé yo. Dijiste no Júpiter sé. Y me contaron que hoy casi perdés, y por suerte no, una pulsera que tiene un meteorito adentro. Tiene un meteorito encontrado en Finlandia que se llama, a ver, Naumomalita. ¿Y es un meteorito. ¿Quién te dio eso? Ah, no, yo lo compré. ¿Sí? Sí, sí. Yo lo compré porque era un meteorito y me fascina tener un meteorito en el brazo y casi lo pierdo, qué horror. Pero por suerte no. No, por suerte no. ¿Te fascina el cosmos? Ah, sí, sí, sí. A mí me fascina. Yo si tuviera plata, iría a vivir un tiempo en una estación espacial, pero parece que es carísimo, sí. Así que es imposible. Pero iría, y yo iría a Marte también, si se pudiera. ¿Te gusta todo lo que es misterioso en un punto? Sí. Todo lo que no podemos explicar, por eso querías reencarnar científica. Claro. Para entender un poquito, aunque más no sea. Dijiste al pasar, pero para mí es un tema central, ¿no? El miedo es una prisión que se pone uno. Sí, claro. Sin embargo, ¿sentís miedo alguna vez? No. Pero es como un decreto, como si hubieras decretado eso, ¿o Kodama padre tuvo que ver con esto? No, eso fue mi madre. Mi madre era muy miedosa, muy miedosa. Entonces, por ejemplo, estábamos, supongamos, en el escritorio y ella me decía, queridita, anda a prender la luz porque mami tiene miedo. Y yo iba con el corazón que me latía así fuerte y yo pensaba,
¿de qué tiene miedo mami? ¿Habrá un monstruo? Y me decía a mí misma, no, mami no me puede mandar para que encuentre un monstruo. Entonces arrimaba la silla contra la pared, trepaba la silla y prendía las luces. Gracias a ella no tengo miedo. Porque ella te mandaba de avanzada, como si fuera, yo no puedo, pero vos sí. Pues sí. Entonces yo sentía, ¿te hizo valiente? Ah, me hizo valiente, por eso le agradezco a ella para siempre. He leído, te he escuchado hablar del libro como placer, ¿no? Como me da la impresión de que uno no debería sentir culpa si un libro no lo atrapa. Ah, no. Pero ¿cuántas páginas le das a un libro hasta saber si logró eso, fidelizarte, por decirlo de alguna manera? No, eso se ve enseguida, porque según el estilo, si me doy cuenta que es un estilo que no va ni viene, lo dejo. Ahora, si me doy cuenta que es un estilo hecho profesionalmente, entonces sí lo sigo. Porque decís, en algún momento va a pasar lo que tiene que pasar, le vamos a dar tiempo. Claro, sí, no, porque uno ve, cuando uno lee, uno se da cuenta si es una persona que es realmente un escritor o es una persona que escribe, hay una diferencia enorme, ¿no? Enorme. Enorme. Porque ahora hay muchos libros publicados de personas que no son escritores y hasta ni pretenden serlo, ¿no? ¿Eh? No, claro. Claro, pero entre los escritores hay como distintas categorías y te ha tocado vivir con uno que cambió la literatura para siempre, sí. ¿No? Sí, eso es. Un privilegio inmenso de esta vida. La verdad que sí. ¿Él también hablaba así bajito? Sí, él hablaba bajito. Y esa fue la primera seguridad que él me dio. Porque a mí me llevó a escuchar una conferencia de él. Yo quería ser profesora, yo quería enseñar. Porque para mí enseñar es abrir la mente, es algo maravilloso. Es que el otro pueda entender el mundo y ver las cosas desde otro punto de vista. Entonces, mi problema era que yo era muy, muy tímida. Entonces, si había tres personas invitadas en mi casa, yo me escondía debajo de la cama o en un placar y además no tenía voz. Y un día un amigo de mi padre me lleva a escuchar una conferencia de ese hombre que él adoraba y que para él era el mejor escritor y que yo por lo menos una vez en la vida tenía que escuchar. Entonces, me lleva a esa conferencia. Y claro, había gente sentada en el piso, era una cosa impresionante. Y de pronto yo veo a este señor que sube al escenario y los tímidos nos reconocemos como los animales en la selva. Yo dije, pero este señor es más tímido que yo, pensé, porque lo sentí. Y cuando empezó a hablar, él tenía una voz muy baja. Entonces, para mí fue fascinante porque yo dije, si este señor puede, yo voy a poder. Fue lo primero que significó en mi vida fue esa cosa. Porque ahora gran parte de tu vida es dar conferencias por el mundo. Exactamente. Entonces, si este señor puede. Yo voy a poder. Eso fue la seguridad que él me dio. Lo que me lleva a preguntarte, sos escritora también. Sí. Y también escribís cuentos. El hecho de conocer y tan de cerca la literatura de un gigante como Borges, ¿te limita, te hace ser más exigente con vos misma? ¿Te cuesta dar por terminado un cuento? No, porque yo me divierto. Para mí escribir, por eso, bueno, en vida de Borges yo no quería publicar porque él quería hacer el prólogo y yo no quería. Después quería hacerlo también Girri, yo tampoco quería, peor todavía hubiera sido. Entonces nada, no publiqué. No me interesa en realidad publicar. Yo escribo porque para mí es un relax. Y además todos los cuentos míos son terribles, pero hay unos y son todos terribles. Pero por ejemplo, dame un ejemplo. Por ejemplo, todos terminan terribles. Todos terminan terribles. Sí, y hay uno que fue muy divertido porque un cuento que se llama El dinosaurio salvó al argentinosaurio. ¿Te acordás cuando habían, atrapado a la fragata Libertad, creo que era, porque no pagábamos. Sí, no la liberaban. Exacto. Y entonces resulta que en ese momento viajaba para Alemania el argentinosaurio. Entonces parece que lo iban a confiscar porque no pagábamos. Y entonces parece que estaban desesperados. Un día me llaman de Cancillería y me dicen, fue cuando la Argentina era el país invitado. Entonces me dicen, María, tenemos que pedirte tres cosas. Ellos habían enviado como íconos Maradona, Eva Perón, Che Guevara y Gardel. Y en Frankfurt les dijeron, bueno, es una feria de escritores, pero respetamos los íconos, pero necesitamos escritores. Entonces agregaron a Cortázar y a Borges.
me llaman y me dicen tres cosas. ¿Cómo no? Como en los cuentos de hadas, a ver cuál. Primero, si podés llevar algo de Borges a la feria. Sí, no hay problema. Segundo, si podés dar una conferencia. No hay problema. Tercero, vos tenés un cuento, el dinero. Ah, no, le dije, yo me iba al día siguiente a Estados Unidos. Yo no sé a dónde está, yo no lo puedo. No. Un muchacho en Cancillería había leído ese cuento que había sido publicado en un diario y lo había guardado porque le gustó. Y cuando se suscitó el problema con el argentino Saurio, él dijo, estamos salvados. María tiene un cuento que se llama El dinosaurio. Entonces me dijeron que lo único que yo tenía que hacer era enviar una carta diciendo que aceptaba que ese cuento que tenía ese muchacho fuera traducido y leerlo en Alemania en traducción simultánea. Ah, sí, le digo, eso ningún problema. Así que tengo, no me dieron ni una foto, pero el otro día un señor me dio una foto que él había tomado donde yo quedo así debajo de la pata del argentinosaurio. Y yo salvé al argentinosaurio, pero yo no sabía nada y entonces fue muy gracioso porque un señor se sentó después de la lectura a mi lado y me dice, pues salvaste al argentinosaurio. Ahí terminó toda mi discreción japonesa y le dije, ¿qué pasa con el argentinosaurio? Y ahí me enteré que iba a ser confiscado. ¡Qué maravilla! Sí, así que lo salvé. Pero sos capaz de hacer cosas como arrancar, nada menos que en una feria del libro, ese poema apócrifo que se llama, no sé, Instantes, es ridículo. Tengo entendido que 8 años estuviste persiguiendo hasta saber quién era la verdadera autora. Sí, la encontré. Cosas que se propagan por internet sin necesidad, porque no hay que ser ningún sabio para darse cuenta que ese no es su estilo, y mucho menos hacerlo arrepentir a Borges de lo que no se arrepiente. De lo que no se arrepiente, no. Sí, yo tardé 8 años y encontré el original publicado por Bantam Press y a la autora, por supuesto, que se llama Nadine Stahl. ¿Pero a quién se le habrá ocurrido atribuírselo a Borges? Eso se salió de una revista que se llamaba Uno Mismo. Ah. Y yo comencé toda esa investigación porque en un cóctel me dice, yo estaba desesperada con eso, entonces me presentan al dueño del Uno Mismo, entonces uno de los invitados al cóctel. Y entonces dice, mira, vos tenés que publicar la carta que María te va a mandar porque esto es un horror y ella tiene razón. Entonces yo le mando la carta, pero ¿cómo publica ese hombre la carta? La carta la publica, pero con alguien que podía ser Borges, con la cabeza gacha firmando. Yo dije, no, acá hay otra intención. Y ahí entonces empecé toda mi investigación y terminó, bueno, con una, como yo le dije, yo llegué con toda la investigación al juez y le dije, mira, vos me das un papel o como se llame legalmente, sobre todo que Borges no es plagiario de este horror, y sobre todo que yo no soy cómplice del plagio, porque acepto esto. Acá tenés todo esto, te lo dejo, investigalo por tu cuenta, acá tenés el libro y el nombre de la autora. Fue muy bueno y tuve una respuesta muy, muy buena, porque era una cosa comercial, hacían t-shirts, platitos, y me dio incluso la posibilidad que si yo decía el nombre de la autora y continuaban vendiendo las cosas, yo tenía la posibilidad de ir con un oficial de justicia y confiscar todo. Pero no tuve necesidad porque la gente lo entendió, la gente no sabía y entonces no fue muy, tuve una arduo. Respuesta muy, muy, muy positiva, sí. Pero 8 años. Sí, arduo. María, si te hago completar esta oración, ¿cómo seguiría? María Kodama, cada noche, puntos suspensivos, cada noche. Sale a divertirse. Bueno, ahora contame qué haces. ¿Sos muy de salir? Salgo todas las noches. ¿Con amigos? Sí, con amigos. Vamos al cine, vamos a comer, vamos al teatro. ¿Y qué te interesa del cine y del teatro? ¿Cualquier cosa? No, sí, vemos los estrenos generalmente, pero siempre, sí. Y si no, trabajo todo el día. Yo me levanto 7, 8 de la mañana, empiezo a trabajar. ¿Entonces no dormís mucho? No, 5 horas. Sí, hace cinco, años. Sí, toda mi vida. Toda es decir, mi vida. No necesitas más. No. Y, bueno... También yo me acostumbré cuando estudiaba, ¿no? Porque yo estaba con Borges, estudiaba y trabajaba. Entonces yo no tenía mucho margen para dormir. ¿Nunca una siesta? Nunca. Ah, eso es la siesta ni de bebita, así que imagínate. No, imposible. Así que muy divertido. Una niña.